el conflicto se va a agravar, ya está grave y se va a poner mucho peor. Nosotros no vamos a resignar la capacidad que tenemos como ciudadanos de peticionar por mejorar nuestro poder adquisitivo. ¿Me puede definir mucho peor? Porque el último paro fue de 24 horas. ¿A qué apuntan ahora? Sí, a ver, lo que digo mucho peor no me refiero a los alcances de lo dañoso que puede hacer una huelga. Lo que digo es que el gobierno está jugando todas las cartas muy fuerte, muy, muy fuerte, y nosotros no estamos dispuestos a vivir bajo una tiranía. Estamos en una democracia, así que vamos a recurrir a la justicia, vamos a presentar los amparos, vamos a pedir las medidas cautelares, vamos a defender a nuestros compañeros, a nuestros amigos, nos vamos a defender a nosotros mismos y vamos a defender el interés colectivo. Esto que él decía, el ejercicio de huelga, que es un derecho fundamental, porque nos permite defender nuestros intereses económicos, sociales y profesionales. No lo vamos a dejar de hacer, Eduardo. Yo sé que suena antipático, que es horrible. Claramente no nos gustaría implementarlo. No nos gustaría. Sí. Pero, bueno, nada. Cuando uno no quiere, dos no puede. Sí. Es muy complicado con un gobierno que se quiere llevar puesta la aviación, hacer sus negocios, acomode lugar, y nosotros entendemos el ajuste. Es más, lo que Lombardo, cuando explica el ajuste, no explica, es que todo lo que ajustó en aerolíneas es salario. No es otra cosa, porque cuando dicen, no, cortamos alguna ruta no rentable, sacamos, la verdad es que se está llevando flota. Ahora, esto que salió a la luz a raíz de los despidos es porque están achicando a la compañía. Entonces, ese deterioro patrimonial que están induciendo desde el gobierno, desde el Estado Nacional, lastimando a una sociedad anónima que tiene su principio de funcionamiento, sus estatutos, y que debería ser independiente, va a traer hasta consecuencias internacionales. Usted es abogado, sabe que hay muchos fondos que están tratando de mostrar que aerolíneas y IPF son el alter ego del Estado Nacional. En la torpeza de algunos funcionarios que ponen los dedos y lo dejan marcado, están demostrando que el Estado Nacional hace con las empresas públicas una extensión de sí mismo. Y eso no es así. La ley de sociedad, aerolínea es una sociedad anónima, con participación estatal. Y una parte la tenemos los trabajadores que nos la dieron cuando hicieron el vaciamiento. Okay. Cuando hicieron el vaciamiento y vino esto de la privatización, nos dieron el 10% del paquete accionario. Y dijeron que era intangible y que no se iba a tocar nunca más. Sí. Y fíjese que nos licuaron, ahora tenemos menos del 1%. Pablo. A través de los años lo fueron licuando. Entonces, son mentiras. Las distintas gestiones políticas hacen para hacer sus negocios. Hacen negocios cuando privatizan, hacen negocios cuando estatizan, hacen negocios. Y la verdad que los únicos que terminamos lastimados somos los ciudadanos.